Estamos rodeados de luces y sos un testigo privilegiado de las luces y las sombras de una casa de color rosa, que es la famosa Casa Rosada, no solamente famosa aquí porque fue llevada al cine y al teatro en unas licencias que se tomó Andrew Lloyd Webber cuando hizo la ópera Evita, que tal vez a vos te dé hasta bronca, ¿no? Pero vos sos testigo de las luces y sombras. Imagina lo que es esa casa, ¿no? No. Está llena de chocolate, como dijiste vos, vos te, te tendría que haber traído chocolate hoy, porque te gusta el chocolate Mucho. a la noche. Sí. Y esa casa que se llama Rosada está llena de chocolate, está llena de, de rumores, está llena de dolores, está llena de alegrías, está llena de todo. Y uno hace muchos años que está en esa casa y recoge todo este tipo de cosas. Que lo más lindo que se puede recoger ahí es cuando te traen un chocolate. ¿Te traen? Entonces, sí. Y a veces sí, otras veces no. Roberto, eras, como se decía en esa época, un purrete. Era un, un purrete. Cuando por primera vez pisaste la casa de Y Yo pisé la casa de gobierno, Silvina, en 1946, un 8 de octubre de 1946, porque cumplía años Juan Perón. Y mi padre me llegó a saludarlo porque yo tenía ganas de saludarlo. Y ahí pisé la Casa de Gobierno por primera vez, estando en la agencia Telan. Y en 1947, 29 de octubre, comencé a funcionar como cronista acreditado en Casa de Gobierno de la agencia noticiosa Telan. Hasta hoy. ¿Puedo saber Sigo ahí. cuántos años tenías ese día? Yo tenía 14 años, más o menos, iba a cumplir 15. Estaba terminando el, el Nacional. Y le dije a mi viejo: Yo quiero trabajar como vos. Mi viejo era fotógrafo. Quiero trabajar como vos, pero escribiendo. Y me metí en la agencia Telan. Y allí comencé con un montón de amigos que ya no están, pero que me enseñaron muchísimo. Tu viejo era muy bueno para captar momentos, porque un muy buen fotógrafo, que en realidad es un reportero gráfico, Exacto. puede hacer historia con imágenes. Eh, mirá, eh, mi viejo hacía fotografía con, el, eh, el, con este, eh, el otro muchacho que estaba con él, el otro hombre que estaba con él que era el director de fotografía, ya me voy a acordar el nombre, a veces uno pierde el nombre. Pero vuelve, pierde, vuelve. después vuelve. Y se hacían las fotos en la terraza de la Casa de Gobierno. Había un, un cuchitril chiquito y ahí se, se hacían las placas y todas, las placas de vidrio conocí, no había nacido todavía, por su, Ninguno de los que está acá había nacido, por supuesto. Y ahí hacían las fotografías. Y de allí después se distribuían a todos los diarios y a todas las... A los diarios y las radios, mejor dicho, los diarios, porque no había. Eh, lo que hay hoy no había en aquel momento. Y comencé a moverme allí, por la agencia Telan. Y estoy moviéndome todavía. Y sigo ahí por crónica. Estoy en el diario Crónica y en Crónica Televisión. Sos alguien como vos mismo decís, con el fuego bien vivo. Se llama el fuego sagrado esto. ¿Sabes qué, qué hago yo todavía, Silvina? Busco noticias. Busco una primicia. Quiero ser primero para pasar una primicia y ahora que está la tecnología superando todo lo previsto, trato de salir al aire por teléfono a ver si puedo ganarle a la tecnología. A veces le gano porque tengo la primicia, pero vale la pena seguir combatiendo, entre comillas, para tener la información. Y clara y precisa y no este, eh, de, eh, distorsionada. Hay muchas noticias distorsionadas, noticia distorsionada. nosotros, nosotros consumimos, consumimos muchas noticias Vos conoces bien cómo es el periodismo. El caso nuestro es diferente. El caso del cronista, que está acreditado no en Casa de Gobierno, sino en cualquier lugar, tiene que ser una eh, noticia cercana al 95% de realidad. No este, destruirla con mentiras o este, eh, masacrar a uno porque se le da la gana. Porque si yo te hago un mala voz, no sos vos solo el que recibís ese impacto. Lo reciben no solamente vos, sino toda tu familia y todos los que te quieren, porque se equivocaron. Después la desmentida, ¿cómo haces? Imposible. Publicás una desmentida chiquitita así. No te voy a explicar algo que vos sabés. No, pero se lo podemos contar a cualquiera exacto. que no esté en nuestro medio, ¿no? Exacto. Difamar es facilísimo, limpiar a una imagen. Es muy difícil, exacto. Pero de cualquier manera uno busca la manera de dar de. de perdón por la redundancia, pero busca la manera de darle la información más concreta a la gente. Y nosotros en Casa de Gobierno, en algunas épocas no hemos podido hacerlo tampoco, ahora se movió un poco más el panorama, se puede mover, se puede transitar, y durante 12 años atrás la cosa no era parecida, se puede, era, era muy difícil. Y antes, yo estoy del año 47, llegábamos casi al despacho de los presidentes. Nunca me olvido cuando llegó Perón, llegó Frondizi, llegó este Ilia. Llegábamos hasta la puerta de los de los propios presidentes y hablábamos ahí, nos encontrábamos con figuras increíbles además, que vos no la podés imaginar. María Félix, por ejemplo, aparece en el despacho de Perón. Este ley sale del despacho de quién? De Ilia. ¿En serio? Yo las paré a los dos. Y de pronto sale un, un hombre chiquito, bajito. Y le digo a una ordenanza que estaba ahí, estábamos al lado del despacho presidencial. Le digo, yo a este tipo lo conozco. Y dice, ¿cómo no? Charles Arnaud. Charles Arnaud hace 70 años, de estos 60 años que te estoy sí, contando. Sí, todavía canta. Y canta, ¿y cómo canta? Como ¿Y vos ¿Qué escribís? se te ocurrió? ¿Qué se te ocurrió? Hacerlo cantar. ¿Y qué le hiciste cantar? Con los otros cronistas que estábamos ahí, cantó. Mi, Venecia sin... Ti. Venecia sin. Exactamente. ¿Cómo te ¿Qué profunda emoción recordar el pues, ayer cuando es. todo en Venecia se me hablaba, paró. toda digamos. la presidencia, se paró ahí las mujeres alrededor de él y lo hice cantar hasta que abrió la puerta el propio eh, Ilia. Y dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué no? ¿No? Se miró, y se, se puso a cantar. Escuchando. ¿Qué callada que Era vos. tan distinto todo, que vos tenías información de me primera encontré recién hace un rato por acá con eh, la, Gil Lavedra, mira con quién y con, con Ardanian, eh, exactamente con Gil Lavedra cuando era ministro era subsecretario de Interior también nos dimos un gran abrazo y que yo hacía tanto tiempo que no lo veía recordamos algunas cosas de las que te estoy contando a vos no porque yo no me hubiese quedado afuera todo no. bueno hay muchas anécdotas así que lo, lo tuviste Aznabur ¿eh? cantando lo Venecia tuve. sin ti ponele lo tuve a Nabur, lo tuve a Jen Ley, tuve una gran este, intérprete del, 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 el, española, muy sutil ella. No me acuerdo el nombre, hace muy poco tiempo que murió. Muy, muy amiga de Alfonsín, muy, muy predilecta de Alfonsín, le gustaba mucho que muy suave cantando nunca me puedo acordar el nombre de esta actriz voy a tratar de pensar a ver si con pensá vos, un pero poco porque Flores no era su no, no era eh, sutil. cuando hablaba eh, cantaba como una poesía mm. como una poesía una maravilla no importa y pero la te... hice cantar cuando salió <laughs> no, te de nada. no me lo, no me privé porque en ese momento había absoluta libertad no de expresión no solo de expresión, sino de movimiento del periodista. El periodista se movía. El periodista tiene que moverse para conseguir información. No solo información artística, sino la, la otra información. En estos últimos años, te imaginas la cantidad de informaciones que hay. No te voy a decir yo a vos cuántas informaciones hay. ¿No te da la sensación de que los que vivimos este siglo XXI... Estamos tan bombardeados de información que no llegamos a procesarla, porque en un día nos enteramos de cosas de nuestras y de otros lugares del mundo como tal vez hace un siglo es, no pasaba. Lo que vos decís es totalmente exacto. Una noticia supera a la, o, a la otra en un segu, en medio segundo. Se produce un hecho ahora y al segundo aparece otra cosa. Y estás a toda velocidad buscando una manera de saber cómo podés redactar una noticia además. Eh, salir al aire es una cosa, sentarse y hacer la nota es otra, evidentemente porque te tenés más detalles para fundamentar y para dar a conocer a la gente. Y tenés que dar detalles concretos que quedan, para, que quedan y que, que, que sean reales. Porque hay mucho, mucha gente que escribió, o muchos periodistas que han escrito sobre la Casa de Gobierno, sobre los presidentes, y es, de oído. Yo escribí un libro que se llama A mí no me lo contaron. Sí, ya sé. Vos sabés. Y decir que estabas ahí. Lo vi lo y viste. lo escribí. Vi cómo es Silvina, mm. es cierto? Y lo escribí. Vi cómo era Perón y lo escribí. Como era como era Videl hasta cierto punto, ¿no? porque no se podía llegar ahí, hasta ahí no se podía llegar nunca. Vi cómo era Alfonsín, cómo era Ilia, cómo era Guido, cómo era Cámpora, 27 gobiernos he visto hasta ahora. El último es el que está gobernando en este momento. Yo lo conocía porque, como decía Boca, yo a veces lo encontraba, ¿no es cierto? A Mauricio. A Mauricio. El presidente Mauricio Macri. Sí. Así que son 27 personalidades que yo he visto hasta este momento. Golpes de Estado, bombardeo. Bueno, estabas ahí, en el bombardeo famoso. Yo a veces no quiero hablar mucho del tema porque es lo único que no he olvidado en mi vida. Lo otro fue violento porque la Argentina pasó momentos muy violentos, feos, eh, a partir del 76 principalmente, muy desagradables, horrorosos tal vez, pero un bombardeo. Eso no, no es, es chiste. Eso no era un chiste. Cuando te dicen a vos que están bombardeando la casa de gobierno o vienen a bombardear la casa de gobierno y vos estás adentro, cuatro periodistas, Silvina, estuvimos adentro. Supone que yo tengo. 16 años y me tenés que explicar y poner en contexto esto que me estás contando como una vivencia personal. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Esto te lo pongo en este contexto. Este, en aquel momento eh, del bombardeo... Todo eso, sí. Todo ¿Cómo esto, se gesta? ¿Cómo sucede? Está porque había cierto resquemor con Perón, había enfrentamientos, las Fuerzas Armadas, la Marina fundamentalmente, con un gran sector del ejército y de la aeronáutica, una parte, estaban en contra del, del, del entonces presidente de la Nación y también los sectores civiles. Eh, empresarios, etc. empresariales, empresariales. Había un, un clima muy, muy, muy que se veía, no, podía haber un cambio, pero no un bombardeo. Tal es así que cuando Perón se enteró que iban a bombardear la Casa de Gobierno, se lo cuento a aquellos que alguna vez no lo han visto, no lo han escuchado, a las 12 del mediodía recibió a Albert Nuffer, era el embajador de Estados Unidos en la Argentina. Y a las doce y cuarto salió y se plantó en el medio del pasillo y dijo: Abandonen la casa de gobierno porque van a bombardearla. Y no hubo un tiempo rápido de abandonarla, hubo gente que se fue, pero nosotros nos quedamos adentro. Alrededor de 150 personas, más o menos. Y a la una menos 20, ponga la primera bomba que cae sobre la claraboya de la, que da sobre la sala de periodistas. Digo lo que vi, lo que vi lamentablemente y sufrí. Y me asusté de tal manera como los cuatro periodistas, Sil Almonací, Willy Knapp y este. Eh, bueno, uno más que no me acuerdo ahora. Y Enrique Almonací, el hermano de Sil Almonací. Cayó la claraboya, se cayó sobre un este, lugar que era donde se servía café y mató al cafetero. Todos en el suelo tirados y qué sé yo. Llamo a Telan y digo: están bombardeando. Chrome se. Interrumpa. Se interrumpió. y Después el bombardeo, tirado en el suelo, recorriendo toda la casa. Lo cuento porque eso es una anécdota imposible de, de, de no contar. Cada vez que ocurre ese hecho, un 16 de junio del 55, Silvina me llaman por teléfono de todos lados para preguntarme. Soy sobreviviente. Soy un sobreviviente de eso. Con otros 12, esos 13 granaderos que estaban ahí, murieron 14 granaderos. Y el resto, algunos que estaban afuera, todavía me llaman por teléfono y a veces nos encontramos. Pero ya está, ya está. Ya está. ¿Tu amor Hay a... hechos que no, no se olvidan. Claro, ¿tu amor a Perón de dónde surge? Yo le tengo admiración a Perón desde el principio, porque evidentemente le dio dignidad al obrero, le dio medidas sociales muy importantes junto con Evita, que algunos pudieron seguir, otros no. Y bueno, y bueno, y después esos enfrentamientos que hay, pero el movimiento está dando vuelta, ahora está dividido, etcétera, etcétera, eso para otro comentario, ¿no es cierto? Pero Perón era una persona muy especial. Yo recuerdo que cuando nos recibía a nosotros, cada 25 días Perón recibía a los periodistas que decían por ahí que no lo recibía, esto lo cuento permanentemente. Hablaba con nosotros, le preguntaban lo que se le daba la gana. Había cierto movimiento de que el peronismo o el Perón tenía todos los diarios. Tenía, el grupo de diarios lo tenía, el peronismo, el Perón lo tenía. Pero evidentemente la gente vivía de otra manera. Era otra época. Completamente distinta. Completamente distinta. Había trabajo, había casi un 2 o 3% de, de, de desocupación. La desocupación lógica. Cuando cayó Isabel Perón en 1976 había un 5% de desocupado, de, 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 de 28% de, perdón, me estoy equivocando. Cayó cuando se fue Menem 28% de desocupación había. Cuando cayó Isabel. El ochenta y pico por ciento del aparato productivo funcionaba todavía. Imagínate todos los hijos que había. Estaban los montoneros, estaba el ERP, estaban un montón de cosas dando vueltas. ¿Estabas ahí cuando Perón les dijo que se fuera? Sí, estaba en la Plaza de Mayo. ¿Cómo fue? Estaba ese? en el balcón, a un costado. Por no, si no él no estaba de acuerdo con, con estas organizaciones. Él, él, él no estaba de acuerdo con la violencia. Porque de afuera decía algunas cosas. ¿Te acordás que desde España decía? Bueno, son jóvenes, la pelea. Pero cuando vino acá dijo, ahora estamos acá, tiene que terminar. Por eso se, ese gran abrazo ¿con quién? Con Balvin. Con Ricardo Balvín, Yo lo vi en Casa de Gobierno a Balvin. Como cuatro o cinco veces que la gente no sabe, los periodistas no sabían. Entraba por una puerta, se iba por la otra. Por eso se entiende cuando lo despide diciendo: Este viejo adversario despide a un amigo. Pero se hicieron grandes amigos. Cuento una anécdota. Dale. Bajan los dos por la escalera, en, la, en el patio de las Palmeras. Bajan los dos. Perón, agarrándole el brazo a don Ricardo, le decía a don Ricardo, Piñerito, Ovaldo Piñero, que trabajaba en el Canal 13 y yo en Canal 11. Podíamos pasar, podíamos pasar, ¿cierto? Dejaban era un, un hijo dilecto. Y, pasar, lo dejaban un ratito cercano. Y de pronto se para Perón, le suelta el brazo, se va a un costado de la, una de las palmeras que hay ahí, viste, que la pusieron nueva ahora, que es una enanita, la palmera que pusieron ahora, porque la otra era más alta. Y le dice, mete la mano en el bolsillo, Perón, y saca un puchito de cigarrillo. Y Alvin que lo mira, le dice, ¿qué está haciendo? Y voy a fumar, le dice, usted no puede fumar, le dijo. Vos te imaginás la amistad que tenían para que estos dos tipos, dos privilegiados de la vida, de, de todos, ¿no es cierto?, se trataran de esa manera con lo que lo había tratado Perón a Balvin, que lo había metido preso. Y a Frondizi lo metió preso también. A Puliés, el, 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 el gran que... músico, sí. le pidió perdón, Perón, por haberlo metido a preso. Era comunista, ¿no? Era comunista. Era, era izquierdista, perfecto. Pero no había por qué meterlo preso. Bueno, son circunstancias. Y me acuerdo que le dice, pero no sabe por qué fumo don Ricardo, porque Isabelita en un libro no me deja fumar. Y eso lo puse en el libro yo. Claro. Lo escuchamos, lo vi. Yo es... lo cuento, perdón. Sí. Y la gente me mira y dice, este está mintiendo. No, no y creo voy... para nada, porque sí. todos vimos a Balbín despidiéndolo. Eso, eso sí lo vimos todos. Es histórico. Sí, sí, grandes amigos, señores. Esa era la verdadera unión que tendríamos que tener ahora. ¿Qué, qué nos pasó? La ¿Cómo se llama lo del medio eso? Alguien la grieta, dijo la grieta, ¿alguien la, grieta, la grieta, podríamos ponerle otro nombre, La a nosotros? Grieta y dale con la grieta, y ya hay grieta, hay una grieta bárbara ahí. Y más ahora hay grieta todavía. Pero, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Si el movimiento justicialista, el movimiento está dividido, lo rompieron, lo ensuciaron, porque el peronismo puro, el peronismo de Perón, el peronismo doctrinario. Es una cosa sumamente distinta que hoy, inclusive, y lo saben, el gobierno lo sabe esto. Se puede poner en práctica alguna de las medidas que se ponían en aquel momento, pero actualizadas. Pero está todo dividido. Esperemos que alguna vez se una, ¿no es cierto? Que se una. Se una el, el pueblo. El pueblo se tiene que unir. ¿Por qué razón es que el movimiento justicialista es tan, podríamos decir, en un barrio tan cabedor? Que hay gente con ideas tan distintas o, o tendencias tan diferentes que, de todas maneras se agrupan bajo porque el paraguas de ese no claro, se agrupan bajo los votos mm. todavía tiene ya no como antes pero Perón tiene votos todavía primero se agruparon cuando vivía se metieron todos en el mismo voto, en el mismo barco porque Perón era era guía Perón era una especie de Balbín como era Alfonsín como era Irigoyen, eran eran líderes referentes en, referentes y líderes son líderes entonces, ahora no hay nadie. Ahora esta hora? muy ingenioso el general Perón para responder y todo, ¿no? Pero lo escuchabas, como te voy a decir una cosa, yo lo escuchaba mucho, me encantaba escucharlo. También me contaba, me, me gustaba mucho escucharlo a, a, a Alfonsín. Yo a Alfonsil le dije un día, usted no tiene que estar acá, tiene que estar con nosotros, el peronismo, y, y Ludra tiene que estar con usted. usted <laughs> se reía. Si Pero Perón era muy... Carismático. Carismático y te era muy conocedor de, muchas, de muchos temas. Por ejemplo, Perón hizo un gran trabajo en torno a la, e a la ecología, al medio ambiente. Y tal es así que cuando vino acá Charles de Gaulle, que lo entrevistó a Ilia, le pidió un trabajo hecho por Perón ¿eh? so, con respecto a la ecología. Se lo mandaron años después y lo puso en práctica cuando fue presidente en, en España. Perón era un estudioso en ese aspecto, también de otros temas, como otros presidentes. No quiero quitarle mérito a ninguno de los presidentes civiles y, y algunos que evidentemente trataron de estar cerca de la gente y cerca del pueblo y más o menos ma mantener equilibrada la situación. Vos que tenés la posibilidad de ver antes y después, ¿no? ¿Qué tienen esas alfombras que por ahí se apuna la gente? Sube, ¿Entran ahí y cambian? ¿Los cambia estar ahí adentro? Y este, el poder cambia. El poder te cambia. El poder vos entras, el primer día te mantienes, ¿eh? bueno, pasa un mes, pasan dos meses, te traen esto, pedís esto, y, y, y te vas sintiendo poder cada vez más. Pero ese poder hay que saber utilizarlo. Y si no dicen... lo sabes utilizar, llegan, pasan los tiempos, pasan los años y las cosas se van destruyendo, diluyendo. ¿Vos encontrás que les resulta difícil a los que los rodean decirles la algunos, verdad? Algunos no le dicen nada. Le tienen un poco de temor a los presidentes. Y otros se lo dicen. Y cuando se lo dicen, entonces salta el, el que es presidente le dice: che, o le toma bronca o le acepta. En estos tiempos hay que aceptar algunas cosas que se le digan. No es solamente escuchar, escuchar y no responder. Hay que escuchar y tomar algunas. Si se tomarían algunas de las medidas que han tomado los presidentes durante los 70 años que yo estuve ahí, este sería un país espectacular. Medidas concretas, ¿eh? Sería un país espectacular. Pero si tu idea, que es buena, y yo quiero la mía y el otro quiere la de él, ¿y cómo nos unimos? ¿Cómo te unís? Imposible. Si vos sos primero, vos querés ser primera. El otro primero, yo quiero ser primero. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos unificamos? ¿Cómo entregamos nuestro pensamiento para que la gente se dé cuenta de cómo podemos gobernar? Tenemos que coincidir en muchas cosas y todavía no coincidimos. Roberto, ¿existió el famoso diario de Irigoyen o es un mito? Existió el famoso diario de Irigoyen o es un mito? No es un mito, es un mito. Tenía un diario que decía tantos diarios aparecen en, en los tiempos también no de Irigoyen que te hablan todo a favor de, 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 de tal persona, de pero pero no es, cierto, a los, no es que cierto que le mentían. Le acercaban y decía que iba todo bien. Había un ministro que le decía que andaba bien. Había un funcionario que le decía que andaba todo bien y no era así. Como muchas veces ocurre también en los últimos tiempos. Que le acercás y le decís a Macri, por ejemplo, al presidente Macri, uy, está fenómeno esto. Y entonces vos le levantás el espíritu, pero el otro viene del otro lado y dice, acá, ¿qué pasa? Con esto se equivocaron y se equivoca. No le digo que, hable que solamente se equivoca a Macri, ¿no? Se equivocan todos los que, los que vinieron, los que se fueron, los que estuvieron antes, pero hay que tener a alguien que tenga coherencia y que tenga un poco de fuerza en lo que hace la acción positiva de un gobierno positivo. El gobierno debe ser algo que la gente crea en él. Cre hay que creer. No estamos creyendo mucho, ese es el problema. Tenemos que creer en nosotros también. E y nosotros tenemos que creer en nosotros de decir, bueno, Silvina, ¿qué te parece? Vamos a tomar un café, nos sentamos y hablamos y coincidimos en algo, en algo por lo menos. Entonces, para eso, vos que conocés bien el periodismo, tenés que decir, como digo yo, que el gobierno llame a todos los sectores, lo siente allí y diga: Bueno, sectores, ¿cómo se arregla esto? Deme una mano, porque tampoco le dan una mano al gobierno. ¿No encontrás que somos muy presidencialistas y que siempre buscamos un padre en lugar de preguntarnos qué podemos hacer nosotros, sí, qué nos pide nuestra tierra? Claro, buscamos un padre, pero nosotros mismos parece que lo, lo estamos buscando, nosotros el padre, porque nosotros no arreglamos nada, lo necesitamos al padre y el padre no aparece tan seguido, ¿eh? No lo vemos muy seguido. Hay alguien que está inspirado en, hacer, en ser padre, pero a veces no puede. Y si no puede, tiene que buscar la manera de convocar y que todos se sienten y escucharlos a todos. Y después que cada uno no venga a esperar que ese señor que lo sentó les dé su decisión, sino que cada uno tiene que poner un poco de cada una de las cosas que piensa y que cree que está bien. Mm. ¿Es tan difícil eso? No. Y tampoco es mágico todo, ¿no? Porque uno espera soluciones mágicas para problemas serios y ya hasta alturas estructurales. No, pero vos te estás trabajando y de pronto ya no trabajás más porque te, te, te sacaron, te saca, te, no te alcanza la plata. En los últimos tiempos esto no es una cosa nueva. La plata no alcanza mucho porque no, aumentaron todas las cosas. Yo creo que tiene que haber un parate en esto. No de que aumenten o, de, o no aumenten. Un equilibrio tiene que haber para que la gente pueda llegar a fin de mes. No está llegando a fin de mes. Y el presidente lo sabe esto. No es que uno se lo vaya a decir. Ya lo sabe. Pero parece que no se encuentra el lugarcito todavía. ¿Conociste a Eva Perón? Sí. La conocí eh, no este, per, eh, hablando permanentemente. Hablé una o dos veces con ella. Una vez, cruzando la Plaza de Mayo a las 4 de la mañana. Perón con todos los periodistas fuimos hasta el Consejo Deliberante porque Perón la fue a buscar. Evita tenía tres despachos, dos en la Casa de Gobierno, uno al lado de Perón y otro donde está la Vicepresidencia actualmente, queda sobre los balcones donde hablaba Perón de vez en cuando ahí o al lado y el otro es el Consejo Deliberante donde recibía a todo el mundo y esa noche esa madrugada nos llevaron porque Perón se había quedado hasta después de las 2 de la mañana en casa de gobierno, nosotros estábamos en la sala de periodistas, con me acuerdo el negro Pacheco, Luis Clur, creador del reportereso. Y de ahora vamos eh, a hablar de eso. Y, y de pronto, dice este, el presidente, se va hasta cruzando la plaza de Mando y va al Consejo Deliberante. Ella tenía un lugar ahí ella para recibir a la gente que venía del interior, y, el, chicos, ancianos. Oraldo Britos, que fue ministro, se vino en bicicleta de Santiago del Estero para conocerlo a Perón acá. Y conoció a Perón y a Evita. Después fue ministro, diputado, senador, eh, conocido en el Congreso de la Nación y tenés que conocerlo también. Fue un hombre de peronismo sí, de muchos sí. años. Y esa noche, cruza, al llegar allí, Perón le dice, negrita, le decía, o oh, chinita. Chinita son las cuatro. Vamos que es tarde, ¿no? No Juan le dijo, yo tengo que atender a toda esta gente. Y Se quedó, había como 500 personas. Eh. Le daba la leche, le daba vasos de leche para que los chicos que venían del interior con sándwich comieran a un costado. Pero bueno, Evita fue espectacular. Y una vez en Olivos, en un almuerzo que dio Perón con Evita al lado, a todos los periodistas de la sala. Todo el mundo sentado y, y los periodistas siempre fueron los hombres del presidente. Ahora, claro, actualmente son los, los hombres y mujeres del presidente, porque también de mujeres que están en la sala de periodistas, son rápidas, son muy rápidas y muy inteligentes además. Pero esa vez estaba lleno de hombres, solamente hombres había. Durante mucho tiempo los presidentes siempre recibían en Olivos a los periodistas. Y ese día recibió... Perón a los acreditados en la Casa de Gobierno. Y cuando los recibe estaban para amenizar el asado Hugo del Carril, Nelly Omar, Antonio Tormo, eh, Mariano Mores. Mmm, pero Nada es que, menos, sí, ¿no? Sí, sí, y, y otras artistas que no me acuerdo ahora, ya había varios. Nelio Mar. Alberto Castillo. Nelio Omar, Alberto Castillo. al sí, baile. Eh, Nelio Mar murió hace muy poco. Hace poco, 100 años tenía. 100 años, 100 años tenía. Y entonces yo tuve, me atreví a acercarme a Eva a preguntarle qué tango le gustaba. Y le dije al Negro Pacheco que el Negro Pacheco era el único periodista que lo, lo tuteaba Perón. Le decía Coronelito, ¿cómo andas? Sí, 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 el único, Atrevida. eh. Es, es impresionante, era muy amigo. Y entonces le digo, "Negro, quiero saludarla. Le quiero hacer una pregunta." Me llevó mientras ella estaba comiendo un, un, un churrasquito, creo. Todavía estaba bien. 48, 1948, 1949, 47, 48, 49. exactamente la fecha no la sé, pero sé que estaba ahí. Y le digo, "¿Qué tango le gusta, señora?" Perdón, le di. ¿Qué tango A mí me gusta el tango 1. El tango 1 de Mores y de sí, sí. Bueno, pasó un tiempo y al rato, un piano, Mores y Hugo del Carril lo cantaron. Una cosa de locos. Una cosa de locos, una cosa increíble. Yo vi bailar un tango a Perón en el Mar de Plata. ¿A qué no sabes con quién? No sé. Gina Lolo Brígida. Oh, sí, hay fotos de eso. Sí. Festival hay fotos de cine. raras, hay fotos raras. De... ¿Vos qué decís? Ah, lo, la arreglaron, las arreglaron, <laughs> las arreglaron. Lo desnudaron a los dos, una cosa. El, fe, fe. el gran amor de la vida de Perón fue Eva. 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 Evita. Eva. Fuimos a tomar una copa con, con Perón en casa de gobierno y estaba Perón Juan Duarte este, Evita, eh, Ares, que era ministro de Economía o de, de Finanzas, a Paul. El, el de los medios. El, el, el subsecretario era un ministro de Información, mira lo que te cuento. Y los periodistas. Y en un momento dado, Evita le dice a Juancito Duarte: Cuidate, vos que salís mucho de noche. ¿eh? ¿Cómo era Juancito Duarte? Oh, un, un pintón en la barba. Un playboy, se decía playboy, en esa se época. Le decía. Yo le digo pintón porque... Y cuando Perón... Bueno, vos tenés, tuviste una, un gran amigo que es eh, nada menos que Roberto Galán. Roberto Galán. ¿Roberto Galán le presenta a Isabel o eso es un mito? No, no, no le presenta a Evita. ¿A Evita? A Evita, no, a Isabel. ¿No le presenta a Isabel? No, a Isabel. Lo de Evita no, no fue por el terremoto Isabel, de San Juan. Claro, pero cuando llega el acto en el Colón... En el Lunapar se sientan todos y le dejaron una silla a ella al lado del general Perón, mm. del coronel Perón. Y eh, Roberto Galán le había dicho, no sé a quién, dejarle la silla para que venga Evita. La acercó Evita y la sentaron ahí. Flechazo. ¡Blaf! ¡Chao! Se enamoraron profundamente. Tal es así que después él la iba a ver en Radio Belgrano. Porque ella sigue sí, a las diez y media de la noche, Elena Duncan, las grandes actrices de otra época. Claro, los radioteatros. Y, y Alfonsín no le atajó un penal a, a, a Brotherson, que era el ministro de Hacienda. ¿Eso también lo viste? Y estuve jugando, yo era el refere. Nos invitó a comer. Sí. Nos invitó a comer un almuerzo, un, un este, asado. Alfonsín, que era un fenómeno, siempre nos invitaba pusimos en la residencia vieja de Olivos. No, ahora que está toda está linda, está me dije, muy linda. No, fui. Yo hace, yo no hace tiempo que no voy. Pero dicen que Nos, está linda. Nosotros nosotros inauguramos con, eh, con este Jorge Jorge Sánchez Parra y, y, y el gordo Bernardo González inauguramos la sala de periodistas de afuera. Yo era presidente del círculo, secretario del círculo. Inauguramos la, 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 la eh, oficina que todavía la pueden utilizar. Pero en ese momento no había oficina, no había nada. Entonces, ¿cómo jugamos al fútbol ahí en, en Olivo? Los, los montositos de uso de, de ropa a los costados. Entonces, yo era el refere y jugaba. Todo el equipo de casa de gobierno, mitad para un lado y mitad para el otro. Y yo salí de refere. Muy bien. Tocaba el pito en cualquier lado. En, una en cualquier cuadra. momento. De pronto penal. Oh. Eh, esta, el arquero entró a este Alfonsín dice quiero ser arquero yo se puso en el medio estaba Eugenio palí le dejó el lugar se puso en el medio penal Mario Broderson que era ministro de hacienda de Perón de, de Alfonsín y le patea el penal y se tira de palo a palo, como decíamos en otra época, y se lo ataja. Muy bien. Con una foto y todo, una cosa impresionante. En realidad, tomando la alegoría del penal, se puede decir que cualquier presidente argentino ha tenido que atajar más de uno. Y le han, han metido atajar, otros tantos. Le han metido cada penales y, sí, y han querido atajarlo. Ustedes los periodistas, bueno, más que nada vos, que tenés tantos años en esto, ¿vos podés oler un tiempo antes cuando va a pasar algo tremendo? como Bueno, claro, sí, lo que fue lo que pudimos este, eh, eh, darnos cuenta con Isabel. Hacía un mes que ya estaba perdida, había terminado. Un mes y pico. La razón había publicado ya que se fue derrocado el gobierno de Isabel Perón. Y lo tenía guardado el diario. Ya estaba. Pero ya estaba. Después hay... Este, hay olfatos. Pero. ¿Ella no estaba preparada para lo que le no, tocó. No, no, no. Estuvo cinco años presa por cinco años presa. Se fue, no dijo una palabra van y se acabó. Se cayó la boca, no habló nunca más. Pero no estaba preparada, pero no la preparó a ella. Ella recibía, le pidió a Balbín que le diera una mano, pero no se podía dar una mano tampoco. Ya las Fuerzas Armadas se habían. Habían arrollado todo, ¿no es cierto? Y me acuerdo a la noche fue a las 1 menos 20 de la, de la mañana, de la madrugada, cuando fue a subir a la, al. El, estábamos allí. Salió Lorenzo Miguel y dijo: paga dos pesos. Nada. No. Bien, que estaba bien. ¿Ah? Estaba bien. Buen sport Un sport lógico. Mentira. A las 12 había habido un llamado telefónico del, del Videla a, a ella diciéndole que estaba todo tranquilo. A, la a las una menos 20 de la mañana me dieron, la llevaron al helicóptero, subió al helicóptero y en lugar de irse a la residencia de Olivio con Julio González, se fueron directamente al aeroparque y de, ayer, de allí la llevaron presa al mes, el mesidor. El mesidor. Y en, ca en Casa de Gobierno entraron todos los soldados y nos pusieron contra la pared. A todos nosotros contra la pared. Lo único que pude pasar por, tel, por, por Telan fue por Telan, por al diario, estaba en, un, estaba en el diario, estaba en el, el Canal 11. Acaban de tomar la casa de gobierno, crack, se cortó la comunicación. De ahí en adelante, ¿qué trabajo podían hacer ustedes? Muy difícil. Hasta el 83. ¿Con el gobierno militar? No, muy difícil. Eso es muy difícil en todos lados. A ver si lo entienden de una vez. Vos lo entendés. El que maneja eso, solo de arriba, no nosotros, nosotros. Nosotros escribimos, hablamos, decimos, nos dieron esta información. Ahora, si vos te la rebuscás y sacás algún algún detalle o algo, bueno, lo das, lo mandás y bueno. ¿Vos, has, vos has llegado a buscar en Tachos de Basura? Yo fui a buscar con Luis Clur y Romo, Willy Nap, cuando murió Eva Perón. Fuimos los cuatro, bajamos el, a la planta baja. ¿Cómo conoces vos? eh? dijiste <laughs> con <encontró> todas cosas? <laughs> Fuimos a buscar. No que Luis sola. Clur se le ocurrió. Decirle a la gente quién fue Luis Clur. Luis Clur fue uno de los más grandes. Primero, amigo mío, desde que nació hasta que se murió. Y es uno de los más grandes periodistas que yo conocí. Mirá que había como Luis Almonací, Osvaldo Piñero. Un montón de gente, Mario Gavilán. Pero sí, eh, Luis fue algo, tenía en ese cerebro todo. Era un periodista hecho y derecho. Y dijo, vamos a buscar el decreto de honores de Eva Perón. Porque no lo habían dado. Y había que hacerlo para, para oficializar lamentablemente la muerte. A las 20 y 25. El 20 y 25 y todo. ¿Y, y dónde lo sacamos? Si está el Ministerio del Interior, está cerrado. Don Antonio... Eh, el que era el director de, 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 de decreto no estaba, un gran amigo nuestro. Y entonces dijo, vamos, vengan, vamos a revisar los canastos. Y en los canastos estaba el papel, ¿cómo se llama? El papel carbónico. Carbónico. Y estaba el decreto, estaba el decreto, se veía el decreto. Lo, para, lo escribió para todo el mundo Luisito Clur. ¡Qué bárbaro! Espectacular. Con él trabajabas. Eso es, eso, eso es, eso es el hambre. Es el hambre del periodista. Antes de llegar a nuestros días que cambió todo porque la tecnología no, ahora, lo ha cambiado no, ahora no, todo. No estoy hablando con vos, ya hablaron antes con vos. <risa> <risa> Contame del del reportero eso. ¿Qué fue eso? El reporter eso fue uno de los noticieros más importantes y más este, vistos en todo el país. Lo hacía la United Press. Y tenía un equipo de gente como era Luis Clur, director, Manz, Manzano, Robert, Robert, Robertito, eh, el apellido no me acuerdo ahora, y el, el equipo de, 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 de camarógrafo, Eloso Martínez, eh, bueno, donde, todavía está Reynoso que está dando vuelta por ahí, los conozco a todos, a veces me olvido los apellidos, les pido disculpas porque me van a ver el programa y le pido disculpas, pero los recuerdo permanentemente. Del Isola. Y era el director del noticiero. Salíamos a las 11 de la noche. Yo me acuerdo que salía al aire por teléfono. Me hacía salir al aire por teléfono. Y había un señor que se llamaba Antonio Repeto. Armando Repeto, ¿Amán? que era el, el locutor. Y toda la gente creía que Armando Repeto era el que hacía el noticiero. El que hacía el noticiero era el Luis Clor... Con todo el equipo de periodistas, ¿no es cierto? Eran 15 minutos. Un día se produce el enfrentamiento de, de Ilia con, con la CGT, ¿viste? Que había todos los días había un problema con la tortuga, había conflictos, todos los días había un, una, un, un lío. Y en un momento dado, gases y qué se dio. Primero pasaba todo eso, canal, reporter, eso. Eran 15 minutos, ¿eh? Y terminaba de eso y pasaba el comunicado de gobierno. Reina absoluta tranquilidad en todo el país. El presidente está en su despacho, pero primero habían pasado un lío que se había... O sea, producido. que cada uno que sacara sus impacto, conclusiones. Que, claro, es, cada uno sacara su conclusión. Nunca después, hay que subestimar al público. No, nunca. Y después, la síntesis, hecha con una calidad extraordinaria. Después si quiero los noticieros, que son todos muy buenos, vamos a decir, la cosa Pero eso. ahora hay mucha nota de color, ¿no? Sí, eh, ahora ya no. Un perrito de Groenlandia, no sí, sé. Sí, ahora ya no. Ahora ya hay nota que. Roberto, todo entra, todo entra. Muy al principio me dijiste algo que es tan cierto como que si difamas a una persona, eso sale en primera plana y ya luego sacarse una mancha es muy difícil. Es muy difícil. Pero mucho más complejo es cuando. Se tira, como se dice en la jerga pescado podrido, sobre algo peor, institucional. Peor. Porque esto ya no es solo que involucre peor. a una persona. Claro sino no querés ensuciar al gobierno y le decís cada cosa que no son ciertas, Teti. Eh. Ahora, como se escribe de todo, ahora y eh, anteriormente también, si vos se pero ahora escribís lo que se te da la gana y decís que está todo derrumbado, y qué sé yo, y, y no está. Derrumbada. Y generás una psicosis. Generás y provocar cierta inquietud en la gente. Yo sostengo que eh, las cosas no andan bien, Voy a decir las cosas, no andan bien, pero evidentemente cuando hay una noticia que se tiene que publicar, que es aceptable, hay que publicarla. No la tenés que tirar a un costado, sino tenés que publicarla. Lo que tiene que hacer el gobierno actualmente es clarificar el panorama, hablar y hacer conferencias de prensa permanente. No te digo todos los días, pero cada 15 días o cada 10 días, clarificar el panorama. Hacemos esto, hacemos lo otro. Hasta ahora el tránsito periodístico es buenísimo en la casa de gobierno. Faltan algunos resortes, yo hablo de lo que vivo yo ahí adentro, faltan algunos resortes a, a ajustar para que tengamos más contacto, pero hay mucho más contacto que los 12 años anteriores. ¿Los 12, los, los para vos son iguales? ¿Néstor y Cristina fue lo mismo? No, no, eh, Néstor estuvo un poquito mejor en, 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 en causar el, el tema del de, gobierno. Pero en lo que hace a la información, pero el trato, en el trato, nada cero, no, no tenía un trato cercano, no, cero, cero, dos veces, o tres veces de casualidad, y lo digo abiertamente, se lo digo así directamente. Nunca pudimos hablar, no pudimos hacer una conferencia, nunca tuvimos una oportunidad de estar encerrados en, en el despacho presidencial hablando todos los periodistas acreditados. Los periodistas acreditados son muy importantes para para el para cualquier gobierno. No para que digan lo que tienen que decir a favor, sino para decir cosas que, informen, que tiene que informar el gobierno. Que salgan de la fuente real. De la fuente real. Si yo te necesito, porque hay una versión de que renunció XX, voy y lo puedo ver al presidente o al ministro del interior o al presidente, fundamentalmente para eso están los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, para hablar con el presidente. Que el presidente diga, no, mentira, o es cierto. Y ahí se terminaron todas las especulaciones. Yo lo viví eso, lo viví en años anteriores. Estoy desde el 47 con gobiernos militares que es difícil, pero con gobiernos este, eh, democrático, incluy incluyendo a Perón, Alfonsín, este, eh, este, eh, Ilia. Ilia, Guido, Frondizi, Menem. Son todos eh, eh, gobiernos eh, civiles claro. y vos podías conversar, podías llegar eso es lo que necesitamos nosotros. Nosotros no vamos a ir a pedir plata ni nada por decirle como dicen algunos que hay sobre, qué sé yo. Yo pues, que diga todo lo que quiera. Cada uno se le da, dice lo que se le da la gana, pero no no, no limitarse. Nosotros lo que necesitamos, Silvina, es contacto directo con la gente que viene acá a casa de gobierno, entra y sale. Y fundamentalmente con el presidente de la Nación. Que no te olvides, el propio presidente dijo, voy a hacer siempre conferencias de prensa y mantener contacto con los periodistas. ¿Al lo digo con toda sinceridad y sí. con todo respeto, además. ¿eh? Sí, sí. Y, Viste que la expresión en nuestro medio on y off, ¿no? Claro. On es cuando. Uno podría estar apretando el botón de un grabador y todo se puede decir, pero también están las noticias off the record, donde se supone que hay que guardar silencio. ¿Se respeta eso y por qué? la expresión en nuestro medio on y off, ¿no? Claro. On es cuando uno podría estar apretando el botón de un grabador y todo se puede decir, pero también están las noticias off the record donde se supone claro. que hay que guardar silencio. Claro. ¿Se respeta eso y por qué? Y bueno, se respeta siempre y cuando te den la información, te acerques a un ministro, te acerques al presidente, te acerques a quien sea y tengas un contacto con el cual quedas, en definitiva, ¿eh? con la promesa de que la fuente de trabajo no se va a revelar. Yo escribo en Crónica, y Crónica me a mí me respeta muchísimo, como toda la gente que está en Crónica, pues debe ocurrir en otros en otro diarios también, por supuesto, pero yo escribo lo que me parece a mí, tomando información de lo que sé, si no, no escribo cualquier cosa. Y hago una, una sección que se llama Intimidad de la Casa Rosada, inclusive. Pero el periodista debe ser informado, se lo debe guiar en algunas cosas también. Hay distintas informaciones que son este, inquietantes. Entonces hay que clarificarlas, hay que aclarar, aclarar, decir, el presidente de la nación tiene que decir esto no es verdad, esto no ocurrió, yo estuve con Y dar las entrevistas. Hmm. A veces hay entrevistas reservadas, por supuesto cada uno tiene que guardar el respeto necesario de no darla. Pero hay muchas que se producen ahora, antes de, y en otros, en otros momentos. Que son muy reservadas, muy, muy este, apartadas de la. no de la realidad, de la vista. Y te empiezan a llamar. y estuvo acá, estuvo allá. y vos no sabés no para dónde patear a veces. Roberto, Entonces, ¿qué sentís cuando entra un periodista joven, nuevo? Bueno, bárbaro. Pero, es bárbaro. ¿y, ¿Y ellos hacia vos? Hay un respeto. Tienen una velocidad brutal. Te pasan por arriba. Pero con una capacidad fantástica. Saben rápido, van con eso que tiren la mano, no ni sé manejarlo, todo ese tipo de cosas. ¿sí? Tecnología la cero. Tecnología cero, cero ¿Es totalmente. ¿Es verdad que seguís escribiendo en máquinas? La Olivetti. Escribe no, Olivetti. ¿en serio? Sí, vienen a sacar fotos y todo. Y después se la doy a la Bernardo, que me la manda, a, o mi hija, que me escribe. Eh, que la pasa a la compu. Que me la pasa a la compu. Pero este, la, los muchachos y la, las chicas son rapidísimas. Lo que pasa a veces es que se enciman, las preguntas son encimadas, T tanta velocidad, tanto deseo de preguntar, que pregun preguntan 25 tipos al mismo tiempo. Y claro, te dicen del otro lado, ¿qué dice? Repita, hay que ordenar y que cada uno pregunte, y no hacer una, dos, tres, cinco preguntas, todos tienen que preguntar pero con un coordinado, coordinado como se decía en otra época. Lo que pasa es que hoy, Silvina, está muy adentro de los, la tecnología, grabadores, celulares, todo junto, micrófono y todo junto, entonces evidentemente es un lío arriba de la mesa, que es, pero la información debe ser coordinada. Ahora con el diario del lunes, no del lunes, de muchos años más tarde, es muy fácil preguntar eso, pero eh, te viste venir lo del helicóptero de, de la Rúa y crees que hubiera... lo... vi cómo se subía y lo subía y no bajó. No bajó el helicóptero. No tocó, no tocó el techo. No. No. Paró antes de bajar y lo tuvieron que subir. ¿Y él podía haber hecho otra cosa ahora que lo, con muchos años, ah, ¿no? Ya estaba, estaba derrotado una pena porque yo lo conocía de la Rúa cuando era asesor de Palmero, que era el ministro del Interior de ILIA. Fue el legislador más joven en un el momento. Más joven. Un tipo de una inteligencia impresionante. Después, presidente, qué sé yo lo que le pasó. Sí. La, y bueno. Pero yo lo conocí cuando hacía el reporter eso, que me abría la puerta para que yo entrara a hacerle la nota al presidente y al ministro del Interior, Palmero, que era un ministro fenomenal. Y conocí, uno, y conocí dos ministros que nunca me voy a olvidar uno se llamaba alfredo roque Vítolo, era el ministro del interior de frondizi y el otro se llamaba juan carlos pugliese, que era el ministro del interior y de economía de alfonsín, dos tipos extraordinarios. y lo conocía Borlengui. a todos? a todos? Pero solo tenía quiero, contacto solo con quiero él. saber cómo viviste esa, esos días en los que tuvimos como siete presidentes. son, eso, son siete días con cinco presidentes. Entraba uno y salía el otro. Entonces salía, entró Camaño, el de Camaño, Bárbaro. El de Camaño se vistió y todo, sacó la foto y se, se fue. Declaramos el, Doaldes, el default. Doaldes, primero Alde, Primero eh, al, este, de la Rúa, después de este, Puertas, que hoy es embajador en España. Después eh, Rodríguez A. Default. Después, Camaño. Después. Puerta otra vez, y después balde. Una cosa de loco, ¿no te digo? Si uno lo cuenta nota, en otro lado, no, no se no, cree. No lo cree, no lo cree, no lo cree. Yo me encuentro mucho con Oraldo Brito, que fue ministro de Trabajo de, de Rodríguez A. Cada vez que venía, hacíamos nota y qué sé yo. Y cuando se fue, me dijo, le digo, che, ¿qué pasa acá? Y ahora le toca a otro. Roberto Algo insólito. Insólito, como tantas insólito. cosas. Insólito. Cosas... ¿Tu, ¿Tu libro se llama...? A mí no me lo contaron. continua que no te lo trague. Te lo voy a mandar. Te lo voy a entregar. Completame esta oración. Roberto Di Sandro, cada noche. Siempre firme detrás de todos los noticieros. Siempre firme detrás de mi familia. Siempre firme detrás de lo que debe ser la realidad. Trato de decir la verdad. Trato de que mis compañeros y que el pueblo en general. Llegue a un lugar, llegue a su casa esta noche, como vos decís, y se encuentre tranquilo, fin de mes, bien, y que todo el mundo sea, se termine la violencia de una vez por todas en la Argentina. La violencia, esa falta de, de amor, de cariño, que evidentemente nos está faltando. Necesitamos que todos nos demos un gran abrazo o necesitamos que todos nos besemos como decía Roberto Galán. ¿Eh? ¿Te acuerdas de Roberto Galán ya que hemos hablado de Roberto Galán? Nosotros necesitamos paz, tranquilidad, trabajo y que bueno que el país vaya avanzando cada vez más con más fuerza. Gracias. Gracias a vos.